Satanás estaba tratando de, de, you know, de impedir, man. Pero vamos a continuar, alright. So, aquí les voy a leer una porción, alright. Uh, so, alright. Aquí dice, en 1893 Nazario escribió un breve artículo titulado Escritura aborigen de Caribe. Escritura aborigen del Caribe. All right? so, Nazario fue el primero que encontró estas piedras, pero uh, a él le dijeron que eran falsas. All right? Igual como estamos leyendo en, en el libro um, el, el tiempo medieval de los israelitas. A ellos no les conviene que sepan que ustedes son israelitas. ¿vale? Ellos lo sabían desde el siglo XVII, mil, los, y esos son los años uh, 1600 y adelante. Seguro que lo callaron a él en ese tiempo, en 1893. Dice, en él que explicaba sus uh, en él que explicaba sus entre, interpretaciones de estas tallas. Right? Después de, una, de, uh, de un análisis exhaustivo de las piedras y sus inscripciones. Descartó el origen de la lengua arawak ara, ara, taína. Right? Que ese viene siendo el lenguaje que you know, ahora um, you know, hablan los indios uh, taínos. Uh, You know, los arawak ta taínos. Right? Dice. Y para, y para 1897 concluyó que los escritos recordaban más al hebreo antiguo. El, al comparar este descubrimiento con la lengua taína, hablada de su época, Nazarío discernió palabras en la lengua taína arawak que eran semíticas en origen. Y pronunciación. All right. So, aún Nazario, él, él encontró simila, la, similares, similarizaciones entre el, la lenguaje, lenguaje hebrea y, y la de Arawak. All right? dice, um, dice, en origen y pronunciación, un ejemplo es el nombre taíno para el espíritu supremo de los espíritus del altísimo. Le llaman Ya Ya. En comparación, el dios de la cultura hebrea, monoteísta, es conocido por la forma abrevida de su sagrado nombre, Yah, que su, uh, uh, su nombre completo es Yahawa. Y ese es el único y poderoso, poderoso nombre que te va a poder salvar en ese tiempo, Uh, uh, cuando él venga con un gran juicio, alright. So tienes que llamar a su nombre correcto, Yahweh. Alright. So aquí te, te di esto para que vean, you know, las la sim, similarizaciones de, you know, um, uh, la lenguaje hebrea y, y, uh, y la de los Arawaktaínos. Alright, so continuando. Alright. Tz -tz -tz. Mm. Y aquí te dice que you know um, que la palabra Taíno significa gente de las montañas. All right. uh, oh no, la, la palabra híbaro. Uh, que que sen, you know significa gente de la palabra. Y se da una resemblanza a la palabra hebrea. Alright so aquí les voy a leer uh, la evidencia que uh, dejaron All right. dice muchos estudiosos estuvieron de acuerdo en que estos no podían ser falsificados algunos incluso teorizaron que los escritos eran anteriores al sistema de escritura maya y inca en 2012. El interés ganó fuerza y en 2019 había despertado la curiosidad global en el Medio Oriente. Se realizaron nuevas pruebas utilizando espectrometría y, dif y difracción de rayos X en Israel. Estas son estos mismos uh, falsos israelitas, you no know, hicieron las pruebas. Dice: Esta fa fascinante historia llamó la atención del Instituto de Ar Ar Arqueología Sinman de la Universidad de Haifa. La Dra Iris Groman Yaroslavsky realizó análisis moleculares en 20 de estas piedras. Los resultados del médico basados en la patina. Pa, pátina revelaron que estas rocas no eran falsificaciones los resultados verificaron lo que muchos académicos habían teorizado esto se sumó sumó a la creciente evidencia sobre el origen de los escritos alright so hicieron uh, you know exámenes uh, ext extensivas man you know viendo um, you know Uh, um, como se dice uh, uh, que, que, you know, que tomaron uh, mucho you know, um, mu mucho trabajo pa para, para encontrar todo esto right. right. más deja leerles esta última porción aquí porque you know, igual como me era otra vez no me deja este agarrar las, las palabras All right. Te, esa oedón, ¿no? es un gran diablo, pero hey, con sus, la paciencia de ustedes, you know, uh, podemos sobre, sobrevenir todo esto, okay. uh, ¿Cómo lo como antes.